Espero que estén muy bien. Yo soy Vanessa y en este video les quiero enseñar a hacer una pintura de Alicia en el País de las Maravillas dentro de una galletita Oreo. Espero que se queden a verlo, le den un like si les gusta, lo compartan. Y antes les voy a contar una historia interesante acerca del arte sobre las cosas, sobre las galletas en principalmente. Espero que se queden a ver este dato. Pues bueno, el arte de decoración en galletas data del siglo XIV y comenzó en Suiza. Todo esto con la finalidad de imprimir motivos bíblicos dentro de las galletas o sobre las galletas. Posteriormente fueron creando nuevos diseños como las galletas navideñas y las galletas de jengibre, como la chiquita que sale en Shrek, que tiene botoncitos de gomita. Espero que les haya gustado este dato y actualmente esto todavía sigue, nada más que aún mejorado, porque obviamente teníamos que mejorar. Espero que les guste y vamos a empezar. Vas a necesitar algunos muñequitos en miniatura que tengas, no importa si no son de Alicia, puedes utilizar de los que venden para maquetas. Pintura rosa, amarilla, naranja, verde, lila, azul y un poco de dorada, se me olvidó ponerla, pero la necesitas. Un pegamento con glitter o sin glitter también, pintura blanca y negra, algunos pinceles, una paleta para disolver tus colores y unas galletas Oreo. Necesitamos las Oreo porque necesitamos la cremita que tiene dentro y ya, eso es todo. Y pues nada, vamos a comenzar abriendo nuestro paquete de galletitas muy bien, con cuidado de no romperlas, y vamos a escoger las dos más bonitas que ustedes vean. Yo encontré estas dos. Y las vamos a abrir con mucho cuidado de no romperlas y no maltratar la crema como yo le hice aquí. Rayos, escogí otra después. Y nos vamos a quedar con las dos partes de la crema. Y es aquí donde comienza todo. Con un pincel vamos a pintar con nuestra pinturita negra toda la crema, absolutamente cubrirla muy bien y con cuidado, por favor. Una vez que esté bien sequita, vamos a comenzar haciendo una media luna y dos puntitos que va a ser el gato sonriente que nos está admirando en el espacio. Y así como pinté el gatito, voy a comenzar a hacer otro planeta por aquí que va a ser Saturno con sus anillos preciosos, y lo vamos a difuminar un poco para que no se vea tan blanquesco el asunto. Y así le vamos a hacer con todos los planetas que queramos poner, pero recuerden que esta cosa es muy pequeña y solo nos cabrán algunos pocos. Como pueden ver aquí, empecé a hacer la luna y son los únicos planetas que me cupieron, así que ustedes traten de hacerlos lo más chiquito que puedan. Así que les voy a recomendar que su pincel sea de 3 pelitos por lo menos. Anteriormente comencé a hacer una nebulosa galaxia esparcida por lo que me sobró y un poco chiquita. Recuerden que tenemos que hacer que nos quepa todo bien. Y la difuminé un poco. Después con el azul empecé a dar unos toques en algunos planetillas y en la luna y en la galaxia. Y después con el verde pinté los ojos del gato sonriente. Y ahora sí viene lo divertido y colorido de la galaxia, que va a ser intercalar nuestros colores como ustedes prefieran. Yo lo hice de esta manera. Primero comencé con el rosa, el morado y el azul, para después aplicar un poco de verde, amarillo posteriormente, unas manchillas por ahí y después el naranja. Así lo acomodé yo, pero ustedes lo pueden acomodar como más les guste. Y como pueden observar, solo tienen que dar algunos destellos chiquitos por aquí y por allá, aplicando una técnica de puntillismo súper pequeña porque no nos cabe mucho y no podemos hacer así la super pintura extrema delicada. Después comencé a hacer los dientes de nuestro gatito sonriente y sus pupilas de sus ojitos con mucho cuidado. Y con el dorado hice unas estrellitas por aquí por allá, como si estuvieran pasando por ahí en el espacio extremo de Alicia. Y como pueden observar, yo me puse muy extrema con tanta estrella, pero es que se veía muy bonito y brillaba bien padre. Y ya para rematar este asunto, puse muchísimo más puntitos para que parecieran estrellitas a lo lejos en este espacio extraño, loco de Alicia, que tenía que verse un poco loco, como todos son locos. Y como pueden observar, puse demasiados y creo que me extralimité demasiado, pero es que así quise hacerlo yo. Déjenme en paz. Ya si ustedes no quieren tanta estrella extrema, no se la pongan, o si quieren, póngansela así como yo, que me puse bien loca. Y al final puse unos destellos de luz en los planetitas y con un poco de negro hice algunas correcciones que sentí que sí me pasé, la verdad. Es que de eso se trata este asunto, de arreglar lo que no nos gusta siempre con detalles bonitos. Y al final puse unos puntitos blancos en los ojos de nuestro gato sonriente. Y
ahora sí, vamos a tomar nuestro pegamento y lo vamos a poner en la parte superior de la galletita y la vamos a pegar como si fuera un espejito. Recuerden que esto no lo vamos a comer por nada del mundo. Esto es una miniatura que ustedes van a hacer, una miniatura artística que no se la van a comer, obviamente. Ya le pusimos pegamento y pintura. Van a dejar que se seque súper bien y después van a clavar sus muñequitos en la posición que ustedes quieran. Yo los puse así como si estuvieran entrando en un portal mágico de Alicia. Rabbit with a waistcoat and a watch. Oh, my fairy whiskers! I'm late. Now, this is curious. What could a rabbit... I found myself in Wonderland. Me ha gustado este video y esta idea de una galleta pintada con un espacio de Alicia en el País de las Maravillas. Espero que se suscriban si les gusta, le den un like y nos vemos en el próximo video. Bye. Quiero mandar un saludo y un abrazo enorme y un beso en sus cachetes a estas personas que los quiero mucho y gracias por ver mis videos. Un saludo enorme para Fernando Calderón, que era mi compañerito en la secu. Un saludo enorme y un beso. Un saludo para Yosimar Vargas, también un beso enorme. OH, un saludo y un abrazo enorme, amigo Raúl, que está ahí. Isma Cris, Rosita, Arianator. Alicia, Oli, espero que estén muy bien y que vean mis videos siempre y ya no me dejan grabar los aviones. Los quiero mucho, nos vemos en el próximo video. Bye.